Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí ya nuevamente para compartir nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar de sintergética. ¿Qué es la sintergética? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de energía. Esa energía se puede afectar, se puede controlar, se puede equilibrar. Pero cuando entramos y nos encontramos con una persona que nos parece así como que nos carga energéticamente, negativamente o positivamente. Bueno, vamos a tratar de entender un poco más. Va a venir a visitarnos la doctora Malena Tavosi. Vamos a hablar sobre ese tema. También vamos a recibir a la doctora Anita Laredo. Con ella vamos a hablar acerca de la evaluación de todo lo que ha sido estas primeras ferias del libro, la Feria del Libro Provincial y también lo que se viene para la tercera Feria del Libro. Municipal, me refiero, itinerante. Así que se queda con nosotros, vamos a tener cobertura también de lo que ha sido la Feria Provincial del Libro, así que va a estar entretenido el programa. Comenzamos y lo hacemos de esta manera, con actualidad, como siempre. Fue muy positiva la audiencia con el señor gobernador. Quiero destacar la concurrencia de todo el cuerpo del Honorable Consejo Deliberante de Sauce y el viceintendente. Realmente fue muy positivo porque llevamos una situación clara de cuál es cómo está la ruta 126, el tramo Sauce-Curuzú, y cuál es la situación, el tramo Sauce-Esquina. Y bueno, la tranquilidad de que esa obra se va a ejecutar, que va a estar incluida dentro del presupuesto 2019. Él nos explicó también el por qué no anticipar o apresurar un bacheo que no sería una solución definitiva para nosotros, sino que realmente se hable de un trabajo serio, del trabajo que está pidiendo el pueblo de Sauce y que es la reconstrucción de la ruta Sauce-Curuzú. Así que nos vamos muy esperanzados, sobre todo vamos a llevar claridad a la población sauceña en cuanto al reclamo, digamos, ya antiguo, que es el arreglo de la ruta 126 y el tramo Sauce-Curuzú. Bueno, y en este momento están habiendo arreglos ahí, ¿no? Sí, se está haciendo un bacheo, como nosotros le explicamos al señor gobernador, digamos, no es lo suficiente, no es lo que estamos necesitando para darle transitabilidad al camino, y él se comprometió a que sea, a darle mayor celeridad y una mayor inversión al trabajo que se está haciendo actualmente. Incluso se comprometió también para brindar mayor información a la población sauceña de que asista al Honorable Consejo Deliberante el día jueves el ministro de Obras Públicas y el señor García Olano. Bueno, estas obras, para que se concreten, van a depender también de un proceso de licitación previo, ¿no? Sí, el compromiso de él es trabajar para que esto se incluya dentro del presupuesto, obviamente después presupuesto vendrá nacional, ¿no? Provincial, esto va a salir con fondos provinciales, sí. Para que se incluya en el presupuesto 2019 y obviamente después llevará un proceso licitatorio porque la inversión es cuantiosa y supera y debe hacerse obviamente por licitación. Llevar tranquilidad a la población, informar, que es lo que no teníamos hasta el momento. Cada uno de los aquí representantes del pueblo irán a hablar con las instituciones, a hablar con la ciudadanía sauceña para aclarar cuál es la situación y qué es lo que se proyecta hacer y cuál es la solución la respuesta que nos dio el gobernador. Y Pepe, en otro ámbito, estamos en el marco de la Feria del Libro, en la presentación de este libro. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Hormonas versus Neuronas, Marta? Bueno, lo primero y lo más importante, voy a decir públicamente, gracias Miriam Fleita por acompañarnos como lo haces, siempre poniéndole el marco a nuestros encuentros y no sabés qué hermoso. Parecés una partera, en cada hijo literario está siempre ella presente. La verdad es un día muy especial, es el Día del Amigo y realmente una actitud de un público tan hermoso que superó totalmente nuestras expectativas, porque habiendo tanto frío, no nos imaginamos que íbamos a tener un público tan hermoso y tan selecto además, como vos lo dijiste. De modo que estamos infinitamente agradecidos y Hormonas versus Neuronas en su segunda edición acaba de salir a volar.
Cáceres acompañando la presentación de esta reedición Hormonas versus Neuronas de la colección Ser Feliz y Yo Tener Razón con Marta y Pepe. ¿Cuál es su sentir en este momento? Bueno, es el acompañamiento que tiene que ver con años de amistad. Y por eso cada vez que Marta y Pepe presentan algo, tratamos de acompañarle y disfrutar de toda la sabiduría que ellos han acumulado y tratan de comunicar. Quiero agradecer públicamente al doctor Sayachi, al doctor Villalba, que tienen la bondad de poner toda su capacidad médica al servicio de una evaluación crítica de nuestro trabajo, poniéndolo en un nivel que a nosotros nos halaga muchísimo y nos genera también una responsabilidad muy grande. Entender el poder de la palabra es también comprometernos responsablemente a seguir ejerciendo este duro oficio de cuidar la salud de los que nos acompañan. Nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, el próximo miércoles en el programa de Miriam Freitas. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Vamos a tener una charla muy interesante porque ustedes recordarán, estuvimos acompañando la inauguración de la primera feria itinerante del libro, fuimos a visitar la segunda, también han estado en el marco de la feria provincial y se viene la tercera edición de la feria itinerante. Ya tengo el gusto de recibir a la doctora Anita Laredo, ella es directora general de planificación y gestión artística del municipio de Corrientes. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Muchas gracias. Un placer. Lo mismo digo. Ana, te tuteo, nos conocemos hace le cuento a la gente que nos conocemos hace muchos años, pero viene trabajando con mucha proximidad hacia el vecino, lo que ha sido la primera experiencia de esta feria itinerante del libro, no tenía precedentes. ¿Y cuál fue el resultado para ustedes? Un resultado altamente positivo, ya que esta política implementada por la gestión del doctor Tassano y todos los que formamos el equipo, ¿no? En principio de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte y las áreas que también participan en la feria, hemos sacado un resultado muy positivo, la cercanía con la gente, las distintas actividades de las que pudieron participar y también esta conexión con todos los establecimientos educativos de cada barrio. Las maestras que nos contaban lo importante que es que podamos acercar las distintas charlas y talleres para los chicos, no solo dentro de lo que tenga que ver, ¿no?, con lo formativo, sino también con el esparcimiento, ¿no? Actividades como talleres de clown, talleres de danza, de las distintas disciplinas, acercar esto a los chicos que tal vez en su vida diaria no pueden tener una conexión directa con las artes, es llevar así, ¿no?, una bocanada de aire fresco. Exacto. Para que lo puedan disfrutar. Sí. Pero ahora, ¿no existen antecedentes de un tipo de feria, de libro y de actividades que se hayan realizado tan asiduamente dentro de los barrios, ¿no? No tenemos características similares, tuvimos talleres y eventos aislados. Es una política novedosa y de resultados positivos. Hicieron la primera, hicieron la segunda, participaron de la Feria Provincial del Libro y se viene la tercera edición. Se viene la tercera, se viene trabajando con distintas editoriales para poder implementar, ¿no?, esta política que no solo tiene que ver con la cercanía, ¿no?, al vecino, sino también con un apoyo importante al sector editorial. Exactamente, y acercar los libros a los lectores con precios módicos, con promociones. Con promociones, y con muchas actividades.
Esto le cambia el le cambia la cara al barrio. Sí, sí, hay, le cambia el movimiento, ¿no? Y no solo, ¿no?, en los horarios escolares, sino contraturno, porque la feria abre a las 9:30 de la mañana y finaliza a las 20:30. Así que es un horario abierto donde toda la familia se puede acercar. Ana, esto va a continuar durante todo el año. ¿Cómo lo tienen planificado? Ahora ya estamos de cara a la tercera edición, pero continúa, ¿cómo? El doctor Tassano habló que íbamos a tener en este año 4 ferias. Bien. Muy bien, nos da la posibilidad de llegar a los distintos lugares y de que todo el mundo pueda participar de esto. Quiero aclarar que obras de teatro de primer nivel con actores de Corrientes se van mostrando en cada feria. Y bueno, lo importante también es que vamos apuntalando todas las artes. Nuestros elencos de música y de danza participan de cada feria y van mostrando lo que su renovación de repertorio, porque hay toda una dinámica de trabajo también interna en el área de cultura. Entonces hay renovación de repertorio, renovación de proyectos y se pone en marcha toda una maquinaria para llevar al vecino a que disfrute y pueda visibilizar a una subsecretaría de cultura próxima con variadas actividades. ¡Qué maravilla! Ahora, la Escuela de Arte Municipal también está cobrando fuerza. ¿Cómo están trabajando allí? La Escuela de Arte tiene un stand en cada feria y tenemos los talleres que se realizan en el ámbito de la escuela, sí, también en la feria. Talleres de dibujo y pintura, una muestra, sí, permanente. Para esa muestra también convocamos a artistas locales. Estuvieron, por ejemplo, Germán de los Reyes, Hugo Gómez, Daniel Almeida, que van acompañando estas muestras, uh-huh, y que pueden también hablar de la cercanía con el vecino, porque cada uno con sus características ha llevado su arte a los distintos barrios. En la Escuela de Arte se está llevando adelante una tarea muy importante de renovación. Está prácticamente a nuevo en sus instalaciones y la gente lo ve y la visita. Tenemos más talleres, desde los tradicionales de dibujo y pintura y danza. Tenemos nuevos talleres de idiomas. Bien. Donde la gente puede ir, consultar. Tenemos variados horarios. Así que, bueno, hay todo un trabajo ahí. Para la participación de los talleres, ¿tienen un costo? ¿Cómo están trabajando? Sí, tiene un costo mensual. Es un establecimiento que se autoabastece. Por eso es importante, ¿no?, que el vecino sepa esto, porque de esa manera nosotros podemos ir mejorando el establecimiento y, bien, sostener toda una estructura para un mejor funcionamiento, ¿no? Pero también es una apertura y una gran posibilidad para mucha gente de poder acercarse a la pintura, a la danza, al idioma, a los distintos talleres y manifestaciones artísticas que hay. Sí. Y también la posibilidad de los mismos docentes, ¿no?, de poder trabajar. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué se viene para este mes del niño, que falta tan poco? Todas las actividades que vamos realizando se van a realizar en el marco de estas ferias itinerantes. Perfecto. Así que todo va a estar relacionado, ¿no?, con esta política de proximidad con el vecino. Así que se vienen interesantes propuestas que tienen que ver fundamentalmente con lo artístico, con llevar a los niños propuestas artísticas. Venimos trabajando con el INT, sí, en esto, entonces tenemos variadas propuestas, desde obras infantiles para adolescentes, teatro de títeres. Así que esto es lo que va a tener la comunidad en este tiempo también, no solo para el niño, ¿no?, sino para toda la familia. ¿Entrada gratuita? Entrada, como siempre, libre y gratuita. Qué bueno, porque pasar el Día del Niño o el Mes del Niño y decir, bueno, tenemos actividades, hay mucho que hacer, los chicos no van a decir, estoy aburrido, quiero algo. No. Nuestra todos agenda, los fines de semana. Claro, nuestra agenda es en la feria, bueno, sí, desde el inicio hasta el finalizar de la feria, de las 9 de la mañana hasta las 20:30, es un calendario continuo de actividades. Así que acercarse a participar y disfrutar.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias a vos. Un placer. Bien. Y ya sabes, tenés aquí un espacio para difundir todo lo que tiene que ver con este mundo de la cultura y todas las actividades, porque la gente tiene que participar de las actividades, para ellas está dirigida. Sí, es importante, es muy importante el nexo con la comunidad. Un placer. Lo mismo digo. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida, no se vayan, ya regresamos. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. ¿Escucharon hablar alguna vez el concepto de que somos energía y fluimos como energía? Hoy vamos a aprender un poco más. Quiero presentarles a la doctora Malena Tabossi. Con ella vamos a hablar de sintergética. Parece raro, pero ya te lo voy a explicar. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sintergética? ¿Qué es? Bueno, la palabrita es un poquito como difícil, ¿no? Claro, siempre, rara. Siempre, pero deriva de la unión, digamos, de síntesis y energética. Perfecto. ¿Sí? Entonces, se la puede como describir o contar de diferentes maneras, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque es algo que siempre pasa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? Primero es importante decir que es un sistema terapéutico, es decir, es un método de terapia, ¿no? Bien. Médico, obviamente, pero que tiene que ver con la medicina complementaria, bioenergética, ¿no? Entonces, como para ir asociando de qué, de qué se trata en cuanto a la concepción del sistema de enfermedad y de salud, sino también del ser humano, ¿no? Ahí te hago una pausa. Sí. Vos sos médica, sí, vos hiciste sí, toda sí. la carrera de medicina. Claro, sí, estudié acá en la UNE. Perfecto. Sí, en la UNE, después estuve en Buenos Aires. En Buenos Aires hice una especialidad en la medicina tradicional, hice oftalmología. Ajá. Sí. Bueno, y estaba en el sistema, insertada en el sistema, era médica de planta de un hospital, o sea, operaba. El hospital Churruca, ¿sí? ¿Me te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, operaba, pero bueno, también para mí, no hablo desde mí, la sintergética vino como a contestar una cantidad de preguntas y de inquietudes que yo también tenía desde la medicina, ¿no? Perfecto. Porque nosotros desde la medicina convencional, ¿sí? Cada vez que vamos especializándonos, vamos como profundizando en la parte, ¿no? Y eso Perfecto. Es necesario, porque no se puede abarcar todo, ¿no? Entonces, para profundizar en el conocimiento hubo que particularizar, digamos. Entonces, uno es oftalmólogo, después, por ejemplo, dentro de la oftalmología, uno se dedica a córnea, otro cataratas, o sea, dentro del mismo órgano también hay subespecialidades, ¿no? Perfecto. Entonces, eso está buenísimo porque justamente se puede profundizar y en cuanto a técnicas. Pero lo que pasa también es que nos vamos olvidando del todo, ¿sí? Estamos tan concentrados en la parte que muchas veces, y no hablo de una persona, hablo del sistema en general, ¿no? Uh-huh. De lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces es como que uno se va olvidando, nos particularizamos tanto, nos super especializamos tanto, que por ahí nos olvidamos de lo que ¿qué más le está pasando a esa persona, ¿no? ¿Qué hace que tenga esa enfermedad? Porque la enfermedad es como una respuesta, es el final de toda una cantidad de síntomas y de pasos que se van dando. ¿Es así? Mira, básicamente, para poder ubicarnos mejor dentro de la sintergética, sí. tenemos que hablar en cuanto al concepto de salud y enfermedad del paradigma reinante y del nuevo paradigma. O sea, nos tenemos que plantar ahí. Bien. ¿Sí? Nosotros, desde la medicina convencional, estudiamos y trabajamos desde un determinado paradigma, ¿no? Que es más que nada un paradigma cartesiano. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto, ¿no? El cartesiano viene de Descartes, donde podríamos llamarlo de una manera como que es bien de material, ¿no? La materia y llevado a la comprensión y al tratamiento actual sí. es lo bioquímico, ¿no? Es Ahí un está. Nivel bioquímico. Entonces nosotros entendemos el cuerpo, ¿qué le pasa a esta persona? Tiene, por ejemplo, una gastritis. Ah, bueno, ¿qué es la gastritis? Entonces es una inflamación,
con bla, 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 cuáles son las causas y cuál es el tratamiento con este medicamento químico que va a inhibir la producción de, y entonces, y después si te duele la cabeza también, te damos una o un analgésico que va a inhibir, va a estimular acá, ¿sí? Sí. Entonces es una concepción cartesiana, se trabaja y se entiende, o sea, primero se entiende, después se trabaja desde un paradigma, digamos, como materialista, materialista en el sentido no de, de lo que podríamos decir dinero, sino de la materia, sí, de la materia, no de lo físico. Y eso está bien, porque eso también es, o sea, la gastritis no deja de ser una inflamación de la mucosa del estómago, ¿me explico? Pero entonces, ¿qué pasa? Frente a esto, viene, hace ya unos cuantos años, viene emergiendo un nuevo paradigma, ¿sí? Bien. Y viene emergiendo un paradigma integrador. ¿Sí? Y este paradigma integrador no es solamente de la medicina, viene surgiendo desde las religiones, ¿sí? Del diálogo interreligioso, viene surgiendo desde, desde las filosofías, viene emergiendo, porque en todos los niveles, en los ámbitos humanos, viene emergiendo el nuevo paradigma. ¿Se puede hablar también como que es el encuentro de los dos paradigmas, por ejemplo, el de Oriente y el de Occidente, como una interpretación? A ver si te puedo, claro, si te claro, sigo. Claro. Entonces, si queríamos terminar de definir esto de integrar, una medicina integrativa y complementaria, si le queremos poner dos, digamos, palabras sintéticas, sí, hablando de síntesis, es una medicina integrativa y complementaria. ¿Y en qué ¿Qué se quiere va? Decir complementaria? Complementaria es que sacamos la palabra alternativa, no es o esto o aquello, no viene a competir con el sistema tradicional y tampoco viene a reemplazarlo. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Perfecto. ¿Sí? Tanto para los pacientes como para los colegas, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué está en general cuando muchas veces no se profundiza? Uh-huh. Por ahí se tiende a denostar, ¿no es sí. cierto? Entonces no es que van a tratar con esto y se va a dejar de lado lo otro. No. Entonces esto es importante, la palabra complementaria, porque viene a aportar a la atención médica, uh-huh. ¿sí? Todo esto otro del valor sobreagregado, que es trabajar en los planos bioenergéticos, ¿sí? Entonces esa es la palabra complementaria e integrativa, justamente porque integra un montón de conocimientos, integra sobre la base de lo que ya está, no se deja de lado, ¿sí? Sobre la base, en el caso de la medicina, de lo bioquímico, se integran, por ejemplo, los conocimientos de la medicina oriental. Oriente tiene mucha sabiduría y tiene una concepción de la salud y de la enfermedad muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente puede haber estos otros aspectos y planos constitutivos del hombre. ¿Sí? Nosotros no solamente tenemos un cuerpo, sino que sobre ese cuerpo físico tenemos un sistema energético, y ese sistema energético es como si fuera un paso a nivel, ¿sí? Uh-huh. Un puente entre el psiquismo y lo espiritual. ¿Me entendés? Entonces, perfecto. Estos son los niveles de organización del ser humano. ¿Sí? Si trabajamos acá, perfecto, porque cuando hay que operar, como siempre decimos, ¿sí? No vamos a estar trabajando acá y ver qué pasó con cuando hay que operar, o sea, esa es la visión médica de fondo, siempre está. Y ahí, ¿sí? Y ahí es como que se unen las dos. Claro, pero en el caso de que haya que operar, vamos a hacer como a hablar en este ejemplo, ¿no? Bueno, pero también esto que está pasando en este plano repercute y también está pasando en los otros planos. ¿Cómo son los otros planos? Y son estos planos, el plano bioenergético, el plano emocional, mental y, digamos, el plano espiritual que lo interpenetra todo. ¿Me explico? El energético, ¿dónde uh-huh. está? Para que la gente que nunca escuchó esto claro. lo pueda plasmar y lo pueda entender. El campo bioenergético, digamos, tiene una... Es bastante complejo, ¿no? Y hermoso a la vez, porque tiene colores, bueno, en fin. Está, por un lado,
El doble etérico, que vendría a ser la misma forma de tu cuerpo, está en tu cuerpo, ¿sí? Para nuestra visión es invisible, ¿sí? Pero perfecto. Eso no quiere decir que no esté, que no porque tiene otro rango de frecuencias, ¿sí? Entonces está en el cuerpo y se organiza de determinada manera. Por ejemplo, habrás escuchado que en la medicina ayurveda, en la medicina hindú, hablan del sistema de chakras. Sí, exactamente. Eso es un término que se ha extendido bastante, ¿no? Que por el yoga, ¿no? De mucho conocimiento. Entonces, por ejemplo, los hindúes hablan de que este sistema, ellos lo conceptualizan como que tiene 7 chakras principales, 22 chakras secundarios, y tienen de comunicación, etcétera, ¿no? Este mismo cuerpo energético, los otros orientales, más orientales todavía, en la medicina tradicional china, no hablan de chakras, ¿no? Ellos hablan de meridianos, de meridianos, ¿sí? Bien. De meridianos y de vasos de la concepción y vaso gobernador y de los tres calderos. Ellos lo ven también, ¿no? De otra manera, pero estando hablando siempre de lo mismo. De lo mismo, ¿no? Y así mucho más, pero no solamente está el cuerpo, la organización de este cuerpo etérico, sino también se extiende, ¿sí? Por fuera del cuerpo físico, ¿sí? Creando un campo electrónico activado, se llama. ¿Sí? Entonces, te hago una pausa ahí, como para ir uniendo, ¿no? Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, nos hacen una operación, una intervención quirúrgica, sí, nos ponen anestesia, que en realidad nos están introduciendo éter o algo por el estilo, y se hace un corrimiento del cuerpo etérico para que puedan trabajar en nosotros. Eso es, a ver si te puedo seguir. Está el cuerpo físico, sí, acá, ¿sí? Y es como un holograma. ¿Viste? Ahí está. La palabra es holograma. Porque dentro de esto que estamos integrando, de que se está integrando también, viene la física cuántica, que es lo más moderno de la ciencia, viene a explicar estos otros fenómenos que los hindúes hablaban, que los chinos decían, ¿sí? Perfecto. Que por ahí los chamanes también decían, tenían algún otro concepto. Entonces, desde la física cuántica, o sea, desde la ciencia, se está empezando a explicar esto. ¿Sí? Entonces, desde ese concepto podemos decir que nuestro doble etérico es un holograma que sostiene la materia. Cuando esto no está, la materia se disuelve y, ¿no? Ahí nos morimos. Exactamente. Para hacerlo claro. Entonces, eso está sobre, ¿no? Pero además de eso, tiene un campo alrededor. Que habrás escuchado también el término de aura. Exacto. Está bastante extendido también. Bueno, desde la física cuántica se sabe que ese aura es un campo electrónico activado, ¿viste? Entonces eso está también y eso forma parte de nosotros y varía de persona a persona, varía de momento a momento. Y fíjate vos qué interesante que aunque pueda parecer digamos medio fantasioso, pero nosotros, y está no solamente acá, en todas partes está extendida la experiencia de que de la afinidad de una persona, aún sin tocarla, de lo que te produce en algún sentido, ¿sí? Exactamente. Esa experiencia es vivencial nuestra, ¿no? Y eso es lo que la persona trae en su aura, es lo típico que vos decís. Me cae bien, le sintonizo, sí, bien, o no. Ay, qué mala vibra. No, qué mala vibra. Una cosa así, ¿eh? Tal cual. Bueno, esa es una experiencia humana, ¿viste? Y está acá, está en España, está en, digo España porque justamente Jorge Carvajal sigue estudiando y desarrollando la sinergética allá, ¿no? Y vos te formás con él. Claro, yo me formé con él. Y seguimos formándonos porque esto sigue evolucionando, ¿no? Ahí está. Entonces, todo el campo energético es un campo no solamente de energía, y este es un concepto muy interesante porque es también informacional. Es un campo energético y de información. Entonces estamos accediendo al paradigma de lo biocibernético. ¿Entendés? Sí. Entonces ahí estamos yendo, ¿no? Perfecto. Entonces es esa comprensión de que no es solamente la energía, sino que la energía también en quantums, que ya es como muy complejo la comprensión de esto. Pero viene de energía cuántica. Exactamente, pero tenemos nuestra información, está permanentemente también en nuestra energía y también tiene la capacidad de leer la energía de los demás.
Y eso lo percibimos en lo común en el campo intuitivo. Pero si no, nosotros desde la sinergética, ahí como para empezar a unir, sí. Lo que nosotros, sin olvidar esta parte bioquímica, que eso está la medicina convencional trabajando, sobre esto, el aporte es trabajar sobre esta dinámica energética. ¿Por qué? Porque justamente es la parte intermediaria entre lo físico y lo psíquico. Es decir, entre lo físico y las emociones, los pensamientos y lo espiritual. Entonces, hay acá un pasaje que esto sube y baja permanentemente. Si tengo algo acá, y lo estoy trabajando en terapia, y lo estoy trabajando acá, bueno, también tengo que desarmar el nudo acá, en este nivel. ¿Sí? Perfecto. Porque si no, se cronifica y no sé, bueno, ya entendí, pero... Y ya, sigo con y el sigo mismo con la síntoma. Misma cosa. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, el aporte que hacen, no solamente las sinergéticas, sino todas estas nuevas disciplinas que están emergiendo. ¿No? Esa Perfecto. Es la palabra que a mí me gusta mucho porque justamente emerge de una necesidad también. ¿Una necesidad de qué? Una necesidad de comprender, de ver la vida de una manera más amplia, ¿sí? De entender también el hombre, qué somos, para qué venimos, nuestro propósito, y en ese contexto también, qué viene a representar la enfermedad, ¿Qué es la salud? ¿O para qué? ¿Para qué aparece? Y entonces, fíjate, en toda esa nueva, en ese nuevo intento de esa mirada, cómo nos planteamos nosotros los médicos, bueno, parece que la enfermedad tiene más que ver con muchísimas más cosas de las que en la facultad todavía estamos aprendiendo, ¿no? Exactamente. Y vos fíjate que también es algo notable, y esto es un estudio, no es simplemente mi apreciación, sino que es un estudio que hicieron en Estados Unidos, no recuerdo ahora bien como para dar los datos, pero ellos tienen hecho una estadística, como siempre, que el 60% de la población, además de atenderse con medicina convencional, consultan medicinas integrativas, complementarias. Exactamente. ¿Viste? Y no se los dicen a los médicos, pero esto está en paralelo. En paralelo. Ahora, Malena, ¿qué elementos o de qué herramientas te vales para poder trabajar en este cuerpo energético? Uh-huh. Este cuerpo energético es muy sensible, y es muy sensible justamente a todo lo que sea vibración. ¿Sí? Bien. Entonces, todas las terapias, el Reiki, las terapias del toque terapéutico, las piedras, los aromas, todas las terapias que trabajan en ese nivel energético, ¿sí? Justamente lo que aportan es y son eficaces, porque este campo energético e informacional lee lo sutil. Y Perfecto. Reacciona a lo sutil. Y una vez que reacciona, lo sutil quiere decir esto, no lo vibracional. Reacciona a la vibración y desencadena una respuesta bioquímica en el cuerpo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es que está ahí y cuál es la conexión. La conexión, fíjate qué maravilla. Los centros de energía son los intermediarios entre el plano del psiquismo, el plano físico, gracias, y cada centro está donde hay una glándula. Las glándulas en el cuerpo físico son las las conversoras entre la energía. Viene acá un impulso energético, lo traduce, la traductora sería, lo traduce en un impulso bioquímico y saca. Y lo libera el cuerpo. Lo libera como una hormona, ¿sí? Entonces, estos trabajos y todo lo que se hace desde lo bioenergético produce, ¿sí? Sí. Una respuesta bioquímica en el cuerpo. Es y como por que ende, no... una mejora o una complicación en el caso de que nosotros tengamos un problema, estemos muy cargados o estemos muy, muy cansados, muy estresados. Exacto. Esto se traduce de esa manera. Tal cual. ¿Qué es, por ejemplo, y todavía no te terminé de responder la pregunta que me hiciste hace un ratito, ¿no? Pero, ¿qué sería lo negativo que nos puede estar afectando nuestro campo energético?
en las células, el exceso de radiación electromagnética que tenemos. Ese es un gran contaminante y una gran afectación tenemos todos en general hoy en día por la computadora, el celular, estar con el celular acá todo el tiempo, ponérselo en el cuerpo, llevarlo como uno ha visto. Hay gente que duerme con el celular abajo sí. de la... O duerme con el wifi encendido. Con el wifi encendido. ¿Qué le hace eso a nuestro...? Eso es un bombeo permanente de electrones al campo. Es como permanentemente, ¿sí? Y está desconfigurando el campo. Este campo electromagnético que tenemos nosotros tiene que tener una continuidad de membrana, tiene que estar bien cerradito. Y esto es permanentemente... Un ataque. Un impacto, podríamos bien. Llamarlo, para no ser tan drásticas, digamos, ¿no? Y en esto de que, en la pregunta anterior, ¿qué utilizamos? ¿Viste? ¿Qué herramienta utilizamos? Lo que a mí me resultó muy novedoso de la sintergética es, primero, la comprensión, ¿sí? Entonces, no es que junto muchas terapias en una misma y le pongo esto, le pongo lo otro, todo arriba, bueno, entonces debe tener, sino que es primero la comprensión, el hilo conductor y tener un protocolo, está protocolizado el tratamiento, ¿no? Perfecto. Uno lo va protocolizando con el paciente momento a momento, pero te quiero decir la comprensión. Y después todo aquello que a mí me sirva para ir para continuar eso es eficaz. Por ejemplo, utilizamos láser. ¿Viste? Digamos, y tenemos dos tipos de láser, un láser infrarrojo blando que trabaja sí. justamente detectando todas estas variaciones del campo energético, si hay bloqueos, si hay fugas, si hay parasitajes, ¿viste? Hay tanto entonces, que te quiero preguntar. No. Pero vamos a hacer varias notas. Pero bueno, es como para un pantallazo, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el nuevo láser que salió este año, que digamos es como la tercera generación de láser, que es un láser vía color, se llama, ¿no? Sí. Que también se trabaja con el color. Entonces estamos ya trabajando con color, ¿sí? Pero no solamente con la luz color, porque antes se venía trabajando con los colores lumínicos. Ahora lo que se ha podido, gracias a la tecnología de los alemanes, que Jorge Carvajal estuvieron años, hace como 5 años que están corrigiendo de desarrollarlo, ahora lo sacaron. Entonces es la luz de los colores, pero es luz láser emitida. La diferencia de la luz común, digamos un foquito y le pones un filtro y sale el color rojo a luz láser roja, sí. ¿sí? Es que los fotones de la luz láser están ordenados. Entonces es una luz focalizada y es ordenada y es ordenante. Perfecto. ¿No? Entonces ordena y la luz porta la frecuencia, en este caso del color rojo, va como montada en la luz láser. Y lo súper novedoso que sacó ahora estos últimos meses es que a través de la transiluminación, sí. ¿sí? Es decir, viene la luz láser, ¿sí? Una sustancia, por ejemplo, ibuprofeno. En gotas, sí. atraviesa, se carga con la información del ibuprofeno y este láser, como penetra, te lleva la información del ibuprofeno al estómago, ponele, o al codo. Sin necesidad que vos lo tengas que tomar. Sin que necesidad que lo tomes. Entonces sí, te lleva la información. Hay todo un mundo y un, como decías bien, paradigma que se está cambiando y está evolucionando. Exactamente. Entonces viene justamente, esto es lo que se viene de a poquito, y hay muchas propuestas, ¿no? Pero esta es una y es bastante válida, a mí me gusta mucho porque no deja de tener toda esta mirada holística por un lado y científica. Es la combinación otro, ¿no? de las Pero dos. La ciencia entendida como la ciencia emergente. ¿Sí? Perfecto. De la comprensión del olón, de todo lo que los físicos cuánticos están hablando, ¿sí? Ya no de la ciencia mecanicista, sino de todo esto que viene nuevo. Así que... Ahora, Malena, todas las manifestaciones o los desórdenes que nosotros tenemos en nuestro campo, ¿sí? A ver si lo entendí. Si no son tratadas o no son equilibradas en el tiempo, ¿desencadenan una patología negativa en nuestro cuerpo físico, llámese claro, enfermedad? Claro, porque la energía no circula,
¿sí? Así como la sangre tiene que circular por todo el cuerpo porque lleva los nutrientes, el oxígeno y saca los desechos y de los gases, sí, y también las toxinas, es necesario que circule. Cuando en una parte de un tejido no circula la sangre, eso se necrosa, es decir, sí, se muere ese tejido. Lo mismo pasa con la energía. La energía tiene que circular, y no solamente que está ahí en los chakras, en los centros, sino que eso es un vórtice, pero que va, y las personas que tienen la capacidad de ver estas cosas dicen que es un movimiento, es muy móvil, y entonces la energía tiene que circular por todo el cuerpo, ¿no? Perfecto. Y circula, hay una anatomía energética, tiene que circular por tal lugar. Ahora, la meditación, por ejemplo, ¿tiene influencia sobre este campo? La idea final, digamos, como propósito, es la propuesta de la autogestión en salud. La máxima autogestión en salud es cuando la persona accede a ese nivel de meditación, porque acceder a esos niveles ya profundos del ser, si le queremos llamar espirituales, si le queremos llamar de Dios, del alma, esa energía superior, esa energía, ¿sí? Tiene un ordenamiento superior y es ordenada y ordenante, así como la luz láser era ordenada, sí, y ordenante, la energía de nuestro ser profundo, de nuestro ser superior, de nuestra alma, llamale de acuerdo a tu esquema de creencias, pero esa energía es ordenada y ordenante y mantiene el ordenamiento superior. Entonces, este nuevo paradigma promueve la autogestión en salud y no la dependencia del sistema, ¿no? Entonces, y ahí es un cambio de paradigma. Eso es un cambio de paradigma. Y claro, es información, claro, que todos tenemos, y es un acceso al cual todos podemos lograr. Tal, o sea, cual. Es algo, es una puerta que todos podemos abrir. Claro, tal cual. No tal es solo cual. Para seres elevados y superiores, sino está al alcance de todos. Esa es la. Es nuestro patrimonio por ser humanos. Exacto. ¿No? Entonces, que es fantástico. Es fantástico. Entonces, claro, la idea es generar que cada persona sea responsable de su propio cuidado, y cuando la cosa se complica, sí accede, pero después vuelve a cuidar, y no generar esta dependencia al sistema, a la toma de medicamentos, y bueno. Pero comprender, ese es otro tema. El comprender ahí. Más que preguntarme el por qué, sino el para qué. Claro, claro. Es el entendimiento, porque en esto, ¿no? En esta ampliación de la mirada de la enfermedad, no es solamente, bueno, llevo el auto al mecánico, que le ponga nafta, el sistema eléctrico, sino, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué me está pasando que llevo a esto? ¿Me explico? Sí. Entonces ahí también es donde se integra todo lo demás. Qué maravilla. Es complejo, pero apasionante a la vez. Es muy, ¿no?, apasionante. Tengo tantas preguntas para hacerte. Pero hacemos una cosa. Ahora ya presentamos el tema. Bueno. Ya te presentamos en sociedad, y la gente que nos sigue va a saber que este día, dentro de 15 días, te va a volver a encontrar. Y tengo muchas preguntas, porque hoy todos llevamos una vida muy acelerada. Estamos como muy desenfocados, o estamos enfocados en cosas que tal vez no son las esenciales. Y hay un momento en la vida donde uno se para y empieza a mirar las cosas desde otro lugar. Para toda aquella gente que está haciendo ese proceso y que está mirando las cosas desde otro lugar, hay tanto que preguntarte. ¿Cómo se refleja si, por ejemplo, el estrés enferma primero nuestro campo energético? Esto ya para próximos, ¿no? Para próximos programas. ¿Enferma primero nuestro campo energético y después se traduce en manifestaciones físicas? Uh-huh. Así es. ¿Sí? ¿La vibración cómo la sentimos nosotros? ¿Y cómo repercute en nosotros cuando sentimos ese llamado escalofrío, que no lo sabemos comprender? ¿Qué nos está diciendo? Uh-huh. ¿Qué nos dice nuestra energía a nosotros primero y qué comunica al resto? ¿Te parece? Son muchas cosas que me estoy acordando, me están viniendo ahora a la mente, pero que me encantaría charlar contigo. Uh-huh. ¿Te parece? ¿Cómo no? Encantadísima. Dale. ¿Dónde te encontramos, Malena? Estoy en la calle Irigoyen, al 400-431. Así que, pero sino también en la página de Facebook, puede Perfecto. Ser. Perfecto, para que te puedan consultar, sí, o se puedan acercar, sí, a vos. Doctora María Elena Tabosi, en Facebook, y ahí están todas las direcciones, están todos los teléfonos, turnos y todo eso. Perfecto, gracias, Malena. Un placer
charlar contigo. Igualmente. Y vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empezamos a desarrollar este tema, hay muchísimo por hablar, pero ya lo vamos a ir haciendo a medida que pasen los días. Si les gustó la nota, escríbanos también. Estamos en Miriam Fleitas TV o en Fleitas Miriam en Instagram, o como dijo la doctora Tabosi también en su página. Lo importante es comunicarnos y que se empiecen a hablar de este tema, que sepamos que no somos esto solamente que vemos, sino hay mucho más en nosotros y que tenemos que conocer y que tenemos que aprovechar, porque es en función nuestra y en función de toda la gente que nos rodea. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya volvemos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila, o llámanos gratis al 0800 555 098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Agradezco como siempre a Ludovica Botella, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies, peinado de maquillaje, brisa, spa urbano en el corazón de Corrientes, así hacete amiga de su fanpage y aprovecha todas las promociones. Gracias al Banco de Corrientes con su tarjeta Aurus Visa, te facilita la vida. A Previsora del Paraná por permitirnos llegar a todos ustedes todas las noches. Y gracias también al Turismo Hotel Casinos por tantas atenciones. Volvemos Dios mediante mañana, como siempre, aquí a través de Telenord. Buenas noches y hasta entonces.